Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestras transmisiones porque tenemos información de última hora. Se reporta de una aeronave que capotó a orilla del lago Ranco. Esto a los 14:57 minutos. Esto en el sector Yihue. Estamos leyendo información de carabineros. Se recibió un llamado telefónico a la Guardia de Tenencia del lago Ranco informando que en dicho sector había capotado una aeronave, al parecer un helicóptero. Personal de carabineros y la Armada están concurriendo al lugar para verificar la veracidad de este procedimiento. Según los reportes, este helicóptero pertenecería al expresidente Sebastián Piñera. Nuestros equipos se están desplegando al lugar, estamos verificando la información y en estos momentos les mostramos un mapa, una imagen del lago Ranco. Es parte de la información que tenemos en este momento, es información preliminar para ir actualizando minuto a minuto y estamos pendientes de esta noticia. Tal cual, vale la información. Preliminar, como tú señalabas, es de que este helicóptero habría capotado en el lago y hasta el momento se ha informado de una persona desaparecida y otros tres lesionados. E insistimos, es que es una información de último minuto lo que se ha recabado hasta el momento. Están nuestros equipos ya desplegados para entregar más información.